primera vez que vine y no grabé. Pero voy a estar sincero, un poco. Esto se ve bien. Compré unas fotos. Se ve bien la imagen, pues. Y bueno, pues ya vamos. Bien, aquí está bien. Control. Vamos a ver qué más grabamos. Bien. ¿Cómo se ve todo? Increíble, ¿no? Lo que puede hacer la naturaleza. El campo, las áreas verdes que aún quedan. Hay que cuidar mucho eso porque ya es lo único que nos queda. Y hay que ayudar más a la tierra que pueda sobrevivir más años y dejar de contaminar tanto. ¿Por qué? A mí me pasa esto que cuando hay un árbol, un área así verde, o hasta un bosquecito pequeño, pero está bonito, y pues eso, tú dices, wow, increíble, ¿no? Que todavía haya esos lugares, en lugares así poco transitados o poco usuales. Pero eso es lo padre de la naturaleza y de vivir casi en el campo, o vivir en un rancho. Ahora sí, diciéndolo así, se pueden ver los cerros, todo, y eso es bueno, es increíble al ojo del ser humano. Bueno, a mí por sí me encanta esto, miren. Caminitos o hacerlos tú mismo, así como vamos. Bien, aquí también caminito, pues por aquí nos vamos. Y ya ven que todos los días casi siempre nos acompaña la bicicleta, la chida, la que nos salvó de una buena corretiza esa vez. Y recuerdan cuál video, ¿no? El del mono sin rostro. Si nos espantamos un poco, mi compañero y yo, de grabaciones. Un saludo, amigo. Espero que estés bien este video. A ver cuándo vamos a hacer otro nuevo video, otra nueva operación. Y bueno, saludos, compañero de grabaciones y amigo. Ya sabrá quién es. Siempre me acompaña en todos los videos, casi casi. Aprecien el
panorama y el paisaje. Un paisaje que ya muy pocas veces se pueden ver en muchos lugares. O en las grandes ciudades, casi casi. Pero miren, pinto un poco porque pueden ver lo que hay. Bueno, ya sabemos que es un maizal. Pero bueno, ¿cómo sobrevive todo esto? Ya están un poco caídos por las lluvias, por los aires, pero se pueden ver como aquí. Este aún no está, pero ya va ahí dando un elote o maíz. Sí, es maíz, el oro amarillo de los aztecas. Creo que sí eran de los aztecas, no recuerdo muy bien, pero antes el maíz lo era como un oro, el oro amarillo o el oro verde, el aguacate. Es lo que he estado viendo en varios videos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos. Adiós.